Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este evento tan especial que hemos organizado con mucho, mucho amor. Hola Carlita, hola Pau. ¿Algunas palabras antes de comenzar este especial? Hola Meli, Hola, hola ¿qué Pau, tal? pues muy contenta de todo lo que les vamos a platicar el día de hoy. Exacto, estamos muy emocionadas y como dijiste, lo preparamos con mucho cariño para todos. Excelente, pues, ¿qué les parece si vamos dando comienzo a este evento que, como antes mencioné, le hemos preparado con mucho cariño, con mucho especial y lo hemos, con mucho cariño y con mucho sentimiento, y lo hemos denominado especial de fin de año Revoluciones? Presentamos Jocelyn, Carla, Paula y yo, Melissa. Bienvenidos y ahora sí, continuamos. Adelante, Paula. Pues queremos iniciar dándoles una pequeña devoluciones. Nace en este año justamente, el 18 de febrero de este año, y nace de muchas cosas, de muchas inquietudes. Una de ellas es tratar de llevar el conocimiento que se está generando en diversos ámbitos y hacerlo accesible para la población. Entonces, me di a la tarea de generar un acrónimo que nos permitiera impactar directamente. Entonces nace la palabra revoluciones, que significa reunión de enseñanzas, valores, oportunidades y lenguas, unificando a la ciencia, cultura, innovación, oficios, naturaleza, educación y saberes. Y además, revoluciones quiere decir que, como todos sabemos, pues las evoluciones son cambios que se van dando a través de manera gradual. Y pues una revolución se genera a partir de estos cambios. Entonces, eso se pretende con la página también, generar cambios a través de revoluciones, generando cambio de pensamiento, generando que la propia persona adquiera un criterio propio. Adelante, Pablo. Bien, como mencioné, pues Revoluciones nace en febrero de este año, de 2021, y básicamente también me di a la tarea de crear el logo, ¿no? Pero antes de continuar, quisiera presentarles a todas las chicas que integramos Revoluciones. Básicamente la idea nace de mí, sin embargo, con gran entusiasmo y con gran alegría. Se han unido primero Carlita Acosta, que la pueden ver en color verdecito y está aquí presente. Y posteriormente se une Pau Guzmán, quien también es muy entusiasta y se ha unido con gran alegría. Y también Jocelyn Rodríguez, que ella me ha ayudado con muchas cosas, con los acrónimos, con la creación del logo. Me decía, este logo es bonito, este no, este se ve bien, este se ve cargado. Entonces, siempre también ha sido muy entusiasta aportando. Entonces, básicamente nosotros actualmente estamos integrando revoluciones y como todos saben, pues cada 8 días estamos tratando de juntarnos y llevar este conocimiento. Así que ya nos conocen, pero quiero mencionarles que pues todas nosotras integramos a revoluciones. La siguiente, por favor, Pau. Ah, no te preocupes. Todo anda. De Ya ven que regreso. todo es propuesta, se regresa. No, no, no hay problema. Entonces, como les comentaba, Revoluciones, pues al generarse como un acrónimo, como una marca, posiblemente me dio la tarea de tratar de diseñar un logo, ¿no? Jorge, justamente, si ustedes pueden ver, es un triángulo que representa, pues, como espiritualmente hablando, representa pues mucha armonía, representa algo como algo divino,
Pero básicamente yo lo tengo porque somos tres ejes. Nosotros estamos compuestos por tres ejes, ¿no? Una parte humana, una parte espiritual que puede aplicar o no, y una parte fundamental que es la creencia en que nosotros nos fundamentemos. Y este círculo representa a todo lo que engloba. Y básicamente ustedes observan en el centro un reloj que es muy emblemático. Pues creo que estamos teniendo problemas de la conexión, ¿verdad? Sí, es que estaba fallando la red de Pau un poquito, pero vamos a esperar y si no empiezo a proyectar. Va, 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 va. Vamos a esperar unos minutos, por favor, en lo que se conecta Pau. Muchas gracias por su espera. Estas cosas fallan, ya saben que el internet siempre, siempre nos juega a veces una mala pasada a todos. Sin embargo, pues estamos aquí tratando de llevarles este bonito evento que hemos preparado para todos ustedes con mucho cariño. No sé si ya anda por aquí, ¿pa? Ya. Ah, ya, creo que también tenemos problemas con el internet de Carla. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Ok. A ver. Te quedaste sola, Meli. Perdón, es que esta manera del Canva está un poquito pesada, pero ya la estamos descargando para ver si la podemos proyectar de mejor manera. Ah, creo que ahí va. Ok. Entonces seguimos en esta parte. ¿Pueden ver la presentación? Sí, ¿verdad? Sí, ya se ve, sí. Ok. Entonces, este reloj, como les comentaba, yo soy originaria pues, de la villa de Xochila, Oaxaca, como todos saben, o la mayoría, y ahí contamos con un reloj que básicamente tiene mucha historia y pues se ocupa para muchas cosas y yo quería algo también que nos representara, ¿no? Y aquí pueden ver una molécula de DNA, que esto es fundamental para la vida. Entonces, nace... ¿Por qué nace Revoluciones? Respondiendo a esas preguntas, justamente nace por la necesidad de transmitir el conocimiento que se está generando, como antes mencioné, en diversas áreas, tanto en sectores científicos, en sectores sociales, en sectores deportivos, artísticos, musicales. ¿Y cómo nace? Pues nace justamente de esta inquietud, de esta idea de hacerlo posible, de popularizar el conocimiento mediante pláticas, mediante entrevistas, mediante la promoción de diversas fuentes de información a través de la página. ¿Y cuándo surge? Pues justamente Revoluciones surge en el 18 de febrero, perdón, como antes mencioné, se crea el 18 de febrero del año 2021. Era una propuesta que ya tenía en mente, sin embargo, por una u otra razón, no se había dado, ¿no? Sin embargo, ahorita ya estamos un poquito más consolidadas y Paul, Jocelyn y Carlita han venido a darle ese empuje que se requiere y ese entusiasmo que se requiere para hacer lo que hasta ahorita hemos logrado. Y que yo siento que vamos a seguir todo con la finalidad de llevar el conocimiento de diversas áreas hasta ustedes. ¿Y qué es lo que podemos encontrar en Revoluciones? Pues básicamente las famosas pláticas que ya todos conocemos, las entrevistas que hemos denominado a esta sección Platicando con, ya hemos tenido algunas de ellas. Y estamos en miras de hacer algunos y llevar a cabo algunos talleres prácticos en estos, por ejemplo,
algunos como lo son elaboración de jabones, elaboración de cosméticos, y estamos en pláticas para que las personas o nuestros contactos pues puedan hacerlo accesible para ustedes. Y básicamente también de la comunidad. De la comunidad, esto aplica si tú conoces o quieres dar a conocer algún producto, hacer una presentación de un libro, agendamos una reunión y entonces podemos platicarlo para que nuestra página pues sea la plataforma para que esto sea efectivo. Y bueno, como en los posts hemos mencionado que les teníamos algunas sorpresillas, pues en esta ocasión Benito Burguet, un amigo muy querido y que también ha participado en Revoluciones con algunas pláticas sobre el acuario plantado y que también, les adelanto, estará con nosotros en febrero también hablándonos sobre esos temas tan importantes, nos ha hecho favor de grabarnos una cancioncilla que es muy conocida por todos nosotros, que se llama Aunque no sea conmigo. Y bueno, después de esto que queremos decirle que continuamos con las sesiones. Estas intervenciones musicales van a estar marcadas por este tipo de transparencias, pero vamos a seguir con la presentación. Entonces, permítanme compartirles este video, por favor. Bueno, esta canción se llama Aunque no sea conmigo. Puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando el día que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida. Seas feliz.
aunque no sea conmigo. Pues vamos a retomar el hilo de nuestra presentación. Hoy estamos muy agradecidas, no solamente con todas las personas que nos han acompañado a lo largo de estas presentaciones, sino con nuestros amigos que siempre apoyan nuestras ideas y nuestros proyectos y que hoy también quisieron ser parte de esta celebración de fin de año para nosotras. Entonces, más adelante vamos a tener más sobre Benito y también una sorpresa muy especial. Vamos a continuar con lo que fue el año de revoluciones, la cual dividimos en tres partes. En la primera parte del año, la siguiente, Pau, por favor. Vamos a hablar un poco de lo que fue lo más importante para revoluciones, que fueron nuestras transmisiones. Como bien les decía Meli, esta idea del proyecto pues surgió en su cabeza, la cual para nosotras que nos fuimos añadiendo a lo largo del año fue una idea magnífica. Pau y yo ya nos conocíamos de un tiempo atrás y siempre habíamos querido hacer cosas de este tipo juntas. Y cuando Meli nos invita a participar a Revoluciones, pues entramos muy entusiastas porque el fondo de todo esto era lo más importante, llevar el conocimiento a cualquier rincón y sobre todo que esté disponible para todas las personas sin excepción alguna y cuando lo quieran ver, ¿no? Entonces, este año de revoluciones se ha distinguido sobre todo por las transmisiones en vivo, las cuales, como bien lo comentó Meli, empezaron en febrero y surgieron en un tiempo en el que todos estábamos muy ávidos de nueva información, sobre todo en torno a lo que estaba ocurriendo con la pandemia. Empezó toda esta idea de lo de las vacunas, de cuál era efectiva, de cómo funcionaban, de todas las incógnitas que se hablaban acerca del COVID y de las vacunas. Y Meli tuvo bien a introducir las presentaciones en vivo para Revoluciones, hablándonos precisamente de las vacunas contra la COVID-19. Este tipo de pláticas fue pues un boom muy grande, ya que llegó a muchísima gente que no tenía acceso a esta información y ha sido pues una de las pláticas más entrañables para nosotras, no solamente porque Meli lo tomó pues muy bien el tema y porque se empapó en todo este conocimiento, sino porque fue información muy importante que le llegó a toda la gente en un tiempo en el que la necesitaba. Y febrero marcó para nosotros pues el inicio de todo lo que es Revoluciones. También en febrero tuvimos una plática muy interesante sobre las plantas medicinales del estado de Oaxaca como prevención de las enfermedades. En esta plática que ustedes pueden consultar así como todas las demás transmisiones, pudimos entender cuáles eran estas plantas, cuáles... Ay, se está escuchando un eco, ¿verdad? Ya. ¿Cuáles eran las plantas más importantes con uso medicinal del estado? Como bien lo dijo Meli, todo esto surge a raíz de su idea de pertenecer, de este sentido de pertenencia, ¿no? De Oaxaca. Ya para el mes de marzo empezamos igual con dos transmisiones al mes. Primero, con una de las que ha tenido mayor impacto para todos ustedes, que fue la de los avances en la impresión 3D. Que nos la compartió el ingeniero Edgar Valdés. Esta plática ya tuvo también una retransmisión debido al auge que ha tenido en cuanto a vistas. Ay, ya se fue Pau, ¿verdad, Meli? ¿Tú le puedes cambiar? Tienes apagado tu micrófono, Meli. Sí, Carly, no te preocupes, yo estoy aquí compartiendo, ¿vale? Vale, pues la siguiente, Meli. Sí, voy. Gracias. Para el mes de abril, la anterior, Meli, esa, gracias. Para el mes de abril ya empezamos a incrementar el número de pláticas por mes, esto gracias a la disponibilidad de todos nuestros ponentes y sobre todo a su entusiasmo de también compartir la información. Y fue muy importante porque se presentaron investigadores o empezaron a presentarse en la plataforma investigadores como la doctora Abigail Betanzos, quien nos habló de la importancia de las mujeres en la ciencia.
Esta plática también ha sido una de las más vistas y nos gusta mucho porque pues nosotras tres somos científicas y mucho de lo que compartió la doctora en la plática, pues nosotras lo hemos venido haciendo a lo largo de nuestra carrera en la ciencia. Otra de las pláticas que también ha tenido un gran número de vistas es la que nos compartió el maestro en ciencias Edgar, que se trató sobre si los mosquitos eran amigos o enemigos, el papel de los mosquitos como factor de transmisión de algunos virus y también su papel en los ecosistemas, ¿no? Su papel ecológico. Esta plática también ya tuvo una segunda retransmisión debido a que fue una de las más vistas durante el año. Y también en este mes tuvimos una plática muy interesante sobre el mezcal, cómo ver el espíritu del mezcal a cargo de la UFB Alejandra Nicolás, que también fue una de las pláticas que más auge y mayor impacto ha tenido, porque pues a todos nos gusta el mezcal. Para el mes de mayo tuvimos una de las pláticas que más ha gustado en el sentido de la importancia que tiene el tema, que fue sobre la detección temprana del cáncer cervicouterino. Esta plática fue dada por uno de nuestros compañeros del posgrado, el casi doctor Juan Ramón Padilla, quien nos platicó las generalidades y la importancia que tiene el detectar a tiempo esta enfermedad para las mujeres. Y también tuvimos en el mes de mayo a una amiga muy querida para nosotras, que es la doctora Diana Milena Torres, quien nos habló de hechizas a la cocina. La siguiente, Mel, por favor. Para el mes de junio, como seguimos en pandemia y todavía este tema está siendo pues muy importante para todos nosotros, tuvimos una segunda plática sobre las vacunas y la... Me parece que es QFB o bióloga, no sé, Meli, no me recuerdo muy bien. Karen Cordero nos platicó sobre si son o no importantes las vacunas y esperamos que les haya quedado muy claro que sí son muy importantes, que todas son seguras y que debemos de vacunarnos cuando nos toque, sobre todo ahora que ya estamos empezando con los refuerzos. Para el mes de julio tuvimos unas pláticas muy interesantes, empezando con la química la química del acuario plantado, que nos la dio Josué González, y esta plática iba mucho de las implicaciones biotecnológicas que tienen estos temas y su relevancia para la ciencia, ¿sí? Sí, es Benito. Ah, sí fue Benito, ¿verdad? Perdón. Sí anotéme. Sí, pues fue Benito, justo el que nos platicaba Meli, que nos interpretó la pieza pasada. Y también aquí empezamos en este mes a llevarles temas, no solamente que tuvieran que ver con la ciencia y con cosas con las que nosotras estamos relacionadas, sino con temas de interés social, ¿no? Como fue el caso de la presentación de Damián Torres, que nos habló sobre la Guelaguetza, si bien lo recuerdan, que también fue una plática muy entusiasta en la cual nos quedamos súper enamorados de Xachila y de la Guelaguetza en sí, de cómo lo viven ahí, y nos dieron a todos muchísimas ganas de ir el siguiente año, si las condiciones nos lo permiten, y es una de las cosas que quisiéramos hacer de manera presencial el siguiente año para Revoluciones. Y también justo en este modo de llevar a ustedes cosas de interés social, el maestro Tranquilino Lavariega nos habló de la importancia de los maestros y la educación en este entorno social ante la crisis de la pandemia que estábamos viviendo. Esta fue una de las pláticas más interesantes y fue la primera que tuvimos con el maestro Tranquilino, y tuvimos un debate muy interesante sobre el papel que tienen los maestros y la educación en cuanto a las cuestiones de la pandemia. La siguiente, Mel, por favor. Y ahora me es muy grato presentarles otra de nuestras sorpresas musicales de la tarde. Esta pieza va a ser a cargo del grupo Le Cabernet, compuesto por mis amigos Hugo, Manuel y Adriel, quienes amablemente quisieron unirse a este evento de fin de año con la siguiente canción que están a punto de ver. Por favor, Meli.
el marido. Ya se ve, chicas. Sí, continuamos. Y bueno, como resumen de la segunda parte del año en revoluciones, dentro de los siguientes meses de la página hubo también multitud de pláticas muy interesantes. Las del mes de agosto, por ejemplo, en la primera de ellas nos acompañó un artista que nos estuvo mostrando sus murales. Su nombre es, ay, permítanme, es que no correcto. Abraham. Sí, ay, es que se traba. Sí, no te preocupes, Pau. Sí, Abraham. Abraham Cruz, quien nos estuvo mostrando sus murales a través de la práctica conocida como promoviendo el arte a través de talleres, murales y obras de artistas emergentes, la cual es una de las pláticas en revoluciones que tiene como objetivo el mostrar, además de todo el interés científico que puede haber en la página, también la parte cultural y la parte artística, que es otro de los ejes que se quiere resaltar dentro de lo que promueve revoluciones. También en agosto tuvimos otra plática muy interesante titulada Los retos que implica el retorno a clases presenciales. Esto porque fue justo la época en la cual en nuestro país estaba empezando a tomar ya las medidas necesarias y la conciencia para que los niños retornaran a clases. Y tuvimos la plática de tres expertos, el maestro Tranquilino, la doctora Alba y el doctor... Ay, perdón. Y el doctor Francisco Padilla, los cuales son expertos en el área y nos estuvieron hablando acerca de los retos que implicaba
El que los niños regresaran a clase y cómo lo tendrían que hacer de la forma más segura. Además, también tuvimos la presencia de la maestra en ciencias Sandra Pérez, quien nos habló acerca de la reforestación a través de su plática Reforesta las calles, sembrar para los que vienen. Esta plática nos llevó a ver la visión y lo que necesita, la importancia de la reforestación en nuestros ambientes. Tuvimos una plática que fue una de las pláticas, yo creo que más conciencia social nos ayudaron a tomar. Esta es la plática de donadores compulsivos. La plática fue realizada por Pablo Pineda y por Michael Zamudio. Y además, al final del mes de agosto tuvimos la plática de un compañero del Sindestab, un compañero y amigo del Sindestab, el maestro Joatzin Peñaflor, quien nos estuvo hablando en una plática titulada Ladrón que roba al ladrón, de los virus y de cómo los virus infectan a las bacterias, y esto es a través de un gen de una viuda negra, con esta plática titulada El ladrón que roba al ladrón, el virus que a través de una bacteria adoptó un gen de la viuda negra. Lo cual es una plática con un título muy interesante, y más interesante si la quieren volver a ver, porque de verdad tuvimos un montón de información que asimilar en esta plática. Luego, para el mes de septiembre, que era el mes patrio, en este mes tuvimos pláticas de múltiples disciplinas. Ha sido uno de los meses en donde hemos tenido más pláticas de tipo interdisciplinario. Empezamos el mes hablando acerca de la plática Echando Raíces Comunitarias en la Ciudad, experiencia de Huerto Azcapo, una de las pláticas que ha sido de las más vistas también de la página. Seguimos en este mes con una plática titulada Fibrosis Quística, una oportunidad para ser mejores. Esta plática fue impartida por Sandra Pérez Briceño y Regina Rodríguez. Es una también de las pláticas que más conciencia nos han hecho tomar acerca de estos temas. Creo que se desconectó, bueno, Pau. Ah, no, ahí está. Ya. Sí, ahí está. Sí, adelante. Se trabó por un momento. Sí, otra plática y que generó un gran interés en la página fue la plática de la doctora Carla Pérez Martínez, la cual, quien es psicóloga especializada en perinatología e infantil, y nos estuvo dando una plática muy interesante y que de un tema que muy pocas veces se habla, el cual es la psicología con bebés, mamás y papás antes, durante y después del embarazo. Como sabemos, en el mes de septiembre se conmemora dos de los eventos naturales que más han impactado a nuestra sociedad, y que son los terremotos del 19 de septiembre. Pero en conmemoración a esto, también tuvimos en septiembre una plática titulada Sismos, pozole y chiles en nogada, que fue impartida por Rodrigo León, un sismólogo especializado, y que también nos estuvo dando una visión muy amplia acerca de lo que es un sismo y cómo es que se relaciona, o cuál es esta relación con el mes de septiembre, si es que hay o no hay una relación. También tuvimos en el mes de septiembre a otro compañero y amigo del Sindestab, el maestro en ciencias Mario Fragoso, que nos estuvo hablando de nuevo de las vacunas contra el COVID-19, el cual es un tema que hasta la fecha es un tema muy actual, que genera muchas dudas, y bueno, él es un experto que nos vino a aclarar muchas de ellas aquí en nuestra página. Continuamos en este mes con un tema que a la fecha es un tema que nos da mucho gusto que ya vaya avanzando en nuestro país, que es el derecho a la menstruación digna. Esta plática fue impartida por Anaí Rodríguez y Paulina Castaño, y como pudimos ver durante la plática, la importancia que tiene en nuestro país que las mujeres de todos los ámbitos tengan el acceso y el derecho a tener una menstruación que sea fácil y llevadera para todas.
Y bueno, finalmente, dentro del mismo mes de septiembre, tuvimos a José Antonio Matadán Mascota, quien nos estuvo hablando de un tema muy interesante y también uno de los temas de los más diversos que hemos tenido dentro de la página, que son las pensiones de retiro para las nuevas generaciones. Es de los que más interés también han generado para todo el público y nos dio un panorama general de qué son las pensiones, qué nos conviene como personas, ya sea asalariados, asalariados, que es asalariados que diga que cuál es, qué es un Afore, cómo calcular un Afore. Entonces también tuvimos un montón de preguntas y él muy amablemente las respondió todas. Siguiente, por favor. Y bueno, en la parte 3 del año en Revoluciones. En el mes de octubre tuvimos la participación de el maestro en ciencias, Jorge Alberto. Ay, no veo, perdón. Ay, es que se me está trabando la computadora, disculpen. Peralta. Sí, ay. Exacto, el maestro de ciencias Jorge Alberto Peralta, quien también es una persona muy especial para la página, para Carlita, al que le agradecemos muchísimo que haya colaborado con la página, y fue una plática que generó muchísimo interés, nos mostró la luz y la física desde un ángulo muy diferente, el cual además fue un ángulo muy interesante, y además siempre respondió a las preguntas con la mejor actitud. También en el mes de octubre, las chicas me hicieron el honor, a mí me dieron el honor de poder participar en la página. Yo hablé acerca de un tema que fue mi tesis de doctorado, el cual es Negleria Fauleri, nadando con el enemigo. Hablé acerca de una amiba de vida libre que genera una infección. En el mismo mes de octubre también me integré a la página, a la cual les agradezco muchísimo a Meli y a Carlita. Y después de ello tuvimos la plática de la divulgación de la ciencia en el espacio vivido. Esta fue en compañía de un colectivo conocido como Morusas de las Ciencias. Ellos se encuentran en Guadalajara y ellos se dedican a la difusión de las ciencias, pero en espacios comunitarios de muy difícil acceso y también en los espacios comunes. Ellos salen a las calles y ahí es en donde nos demuestran cómo se hace ciencia, qué es la ciencia, y transmiten a todas las personas que se acercan el conocimiento, lo hacen más accesible. Y finalmente, bueno, en el mes de noviembre también tuvimos tres pláticas muy especiales. Comenzamos en ciencia mágica, con la presencia de la química Alondra Fraustro, quien nos estuvo hablando acerca de su proyecto Ciencia Mágica. Es un proyecto de divulgación científica también, pero ya está enfocada a la educación ambiental. Es una, además de que es una gran divulgadora, es una persona muy amable, también es una estrella de cosas acerca de reciclaje, de educación ambiental. Ay, se fue, ya. Y bueno, dentro del mismo mes de noviembre tuvimos una plática muy especial para toda la página, que fue con Sebastián, el minibiólogo, que es nuestro amigo más pequeño de la página. Sí. Él nos habló acerca de los koalas con su plática, conociendo a los koalas con Sebastián, el minibiólogo. Además de que nos dio un panorama de los koalas y todos conocimos un montón de datos que no sabíamos de los koalas y nos habló acerca de cómo, de dónde nacen, cómo están, cómo crecen, qué comen. También él tuvo la generosidad de enseñarnos todos los animalitos que tiene en su casa. Nos habló de sus mantis, nos habló de qué comen sus mantis. También quedamos en que nos iba a ayudar con un video acerca de las mantis, que ya lo estamos planeando. Y pues bueno, les digo que es uno de los amigos más especiales que tenemos en nuestra página, y nuestro amigo más chiquito. Y también en noviembre, como les comentó Carlita, tuvimos la retransmisión de una de las pláticas que más vistas ha tenido en la página, que fue el maestro en ciencia, ciencias Edgar Quesada, con el tema de mosquitos, amigos o enemigos. Y ya para diciembre, este mes tuvimos dos pláticas muy interesantes también.
la plática de Inclusión es la solución con la licenciada Marisol Delgado Chamorro, ella es licenciada en Desarrollo Comunitario, y con José Juan Juárez Cisneros, quien es el presidente de una asociación civil conocida como Huellas Continuas. Ellos están dedicados o enfocados a la inclusión de las personas con discapacidad y nos dieron un panorama amplísimo, muy generoso acerca de lo que es la inclusión. Nos despejaron dudas que todo el tiempo están en nuestra cabeza, que es acerca de la inclusión, de cómo podemos ser más inclusivos en la sociedad y de cuáles son las ventajas y qué es lo que tenemos que hacer para ir llegando a una sociedad inclusiva. Y finalmente, la semana pasada tuvimos la plática del doctor José Campillo, también muy especial para la página, amigo de Carlita, el cual nos habló del Darwin, de la plática de Darwin y el SARS-CoV-2 acerca de la evolución del coronavirus, de dónde vienen estas variantes, de dónde surgen, por qué nos hablan acerca de las variantes. Una plática muy interesante y también muy generosa en sus respuestas y en su tiempo con nosotros. Y pues les dejo con otra intervención musical por parte de Benito Burguet, quien es amigo de Mel y amigo de la página también, con la canción titulada El marido de la peluquera. Peluquera, de Jorge Drexler. ¿Qué está pasando? Esta canción se llama El marido de la peluquera, de Jorge Drexler. Abrázame fuerte,
que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar contigo. Nunca más. Pues así concluimos otra de las sorpresas que le tenemos preparado para todos ustedes, a cargo de nuestro amigo Benito, una canción muy romántica y muy bonita. Y bueno, continuando ahora, ¿qué es lo que viene para Revoluciones? Pues muchas cosas, dijera el meme, ¿no? Para el 2022 tenemos pensadas muchísimas cosas, y si las condiciones lo permiten, como antes lo mencioné, las pláticas presenciales, tenemos en puerta muchísimas cosas. Dentro de estas, vamos a tener ya a invitados muy especiales también, que ya nos confirmaron su asistencia para el mes de enero. Vamos a iniciar con Silvano Vitar, que nos va a hablar sobre la mente bicameral, con Hugo González Conchillos, del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular, la doctora Carla Sandoval, del Langevius Investap, y la doctora Verónica Vázquez Garzón, de la UAPCO, quienes nos van a dar unos temas bastante interesantes, y por favor no se los pierden, estén atentos a las próximas publicaciones. Asimismo, tenemos pensado la elaboración más frecuente de infografías. Como se habrán dado cuenta, ya hemos hecho algunas de ellas, por ejemplo, las del perro, algunos memes, algunas infografías, como esta que se elaboró recientemente del 3 de diciembre, la cual fue en colaboración también con la licenciada Marisol, y salió justamente de la plática donde ellos tocaron el tema de la inclusión, tema que es de vital importancia. Esto con la finalidad de conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Asimismo, en noviembre hicimos la publicación de otra infografía para conmemorar el Día Naranja, que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Asimismo, te invitamos a que esperes estas efemérides especiales o para dar a conocer algún tipo de información verificada, ya sea por los ponentes o de fuentes confiables, con el fin de combatir la información falsa. Estas van a ser de interés general, puede ir desde un meme, desde una efeméride, desde alguna conmemoración especial, etcétera. Asimismo, te invitamos que si tú nos quieres compartir alguna infografía que tú creas importante, pues puedes hacérnosla llegar, la revisamos y vemos cómo la publicamos. También tenemos pensado, esta idea fue una idea muy buena y una gran contribución tanto de Pau como de Carlita, sobre hacer esta sección bastante interesante sobre Revoluciones Recomienda. En este sentido, pues vamos a lanzar recomendaciones sobre algunas series. Ya ven que ahorita está muy de moda las series en Netflix, en HBO, en algunas otras plataformas. Entonces vamos a lanzar algunas que nosotras consideremos que pueden gustar y pueden gustarle a cada uno de ustedes. Así como de algunas otras películas, algunos lugares que puedan visitar, tanto en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Guadalajara, en otros países, entonces también documentales, exposiciones, algún tipo de evento o cualquier otra situación que les pueda interesar a ustedes. Esta recomendación de nosotras, y ya tenemos el diseño o el boceto de algunos formatos por el cual publicaremos este tipo de infografías, de recomendaciones. Y esto, amablemente, también hemos tenido la contribución de Jocelyn Santiago con la creación de un hashtag muy original que se llama Revolución
Revolutips, entonces para que no lo pierdan de vista. Él está Pau en la sala de espera. Perdón. Sí. Gracias. Sí, no te preocupes. Ya te agrego, Pau. Hola de nuevo. Muy bien. Y finalmente queremos concluir que para este 2022, pues nos emociona muchísimo porque vamos a tener dos eventos muy especiales. El primero de ellos es el primer aniversario de Revoluciones, a los cuales pues vamos a lanzar la casa por la ventana. No sabemos con qué, no sabemos si va a haber mezcal, no sabemos si va a haber pulque, no lo sabemos, pero vamos a estar conmemorando nuestro primer aniversario el 18 de febrero. Así que esperen información y vamos a tener también muchísimas sorpresas en las cuales los vamos a hacer partícipes de esto. Y otra de las ideas también muy excelentes que han nacido en el núcleo de Revoluciones es hacer un ciclo de conferencias para conmemorar el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y al cual hemos denominado Mujeres que Revolucionan. Aquí contaremos con pláticas especiales de personas, de mujeres, sobre distintos temas que empoderen a la mujer, que nos hagan revolucionar a nosotras las mujeres. Estas van a estar programadas en todo el mes de marzo, como bien lo mencioné, para conmemorar el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Así que, por favor, los invitamos a que nos acompañen y nos sigan en estos dos eventos especiales que ya tenemos en puerta. Ay, también tenemos preparadas no solamente estas dos actividades, sino tenemos algunas ideas de cosas que queremos regalarles tanto a nuestros ponentes como a nuestros seguidores. Vamos a estar haciendo algunos eventos a lo largo del año para que podamos compartir con ustedes algunos materiales que hemos estado preparando con mucho cariño, así que los invitamos a que participen en las dinámicas que vamos a estar planteando a partir de enero y ya verán que vendrán muchas sorpresas especiales. La que sigue, Meli, please. También tenemos la fortuna de ya estar planeando, esperemos que que las condiciones empiecen a mejorar, porque tenemos ya en puerta varios eventos presenciales. Todo esto, pues al margen de si las condiciones sanitarias se presentan, pero ya estamos planificando algunas ferias científicas y otros eventos que queremos compartir desde varios lugares de la ciudad y de la República con todos ustedes. Así que a los que nos ven del interior de la República y también a los que nos siguen desde el área metropolitana y la Ciudad de México, los invitamos a que nos acompañen cuando hagamos estos eventos de manera presencial, que es una de las actividades que más nos entusiasman, porque queremos brincar ya de la modalidad virtual a poder estar más cerca de ustedes. Esperemos que también les gusten todos estos eventos que estamos planeando. La que sigue, Mel, por favor. Estos eventos presenciales van a ser más enfocados a no solamente a actividades científicas, sino van a ser eventos con tintes artísticos, deportivos, sociales y culturales. Y mucho de ello va lo que empezamos a hacer hoy con la incorporación de estos segmentos musicales que bien nos apoyaron nuestros amigos tanto de Le Cabernet como Benito. Ellos también van a estar participando en algunas de estas actividades, así que acompáñenos cuando hagamos nuestros conciertos ya de manera presencial. La que sigue, Mel, por favor. Y sin más, los queremos invitar a que si ustedes quieren dar alguna plática o quieren o conocen a alguien que ustedes crean que deba ser entrevistado o que alguien que tenga algo que compartir en Revoluciones, los invitamos a que nos contacten. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales y también por correo electrónico. Estaremos muy, muy contentas de poderles presentar temas nuevos, pláticas nuevas, ponentes nuevos.
y llevarles todo este conocimiento y todas estas actividades hasta sus hogares y de manera virtual y también cuando se pueda de manera presencial. Les comentamos que estamos muy entusiasmadas porque ya desde hace como 4 o 5 semanas tenemos agendado todo enero y todo febrero y ya empezamos con la agenda de marzo, así que son actividades que estamos haciendo con mucho cariño, desde poniendo nuestro entusiasmo y nuestro corazón, pero si ustedes conocen a alguien o quieren ustedes mismos presentar, no duden en contactarnos, nosotras vamos a ser muy felices de que puedan presentarse en esta plataforma. Y bueno, de esta manera queremos también agradecerles a todos por estar con nosotros este 2021, por formar parte de la comunidad de Revoluciones. Como ya dijeron Mel y Carlita, es una comunidad en donde una de las directrices principales es la unidad, la generosidad de compartir el conocimiento, el respeto, la inclusión. Y bueno, estamos muy contentas de anunciarles que ya somos 3.017 seguidores en Facebook de la página de Revoluciones. Esperamos que dentro de este 2022 que viene estos números aumenten, que ustedes continúen con nosotros y que además nos sigan apoyando para que la página vaya creciendo y haya más actividades y podamos estar mucho más en contacto con ustedes. Y bueno, a través también de esta diapositiva queremos invitarlos a que nos sigan en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, @revoluciones en todas nuestras redes, que nos den like, nos den un corazoncito en Instagram. Ahí estamos subiendo constantemente las infografías que realizamos. En Facebook estamos compartiendo notas de interés que vemos que pueden servir para la sociedad. También estamos subiendo videos en TikTok acerca de las pláticas que vamos a tener en Revoluciones. Y bueno, si nos quieren dar también seguir en Twitter, también en Twitter vamos a estar activándolo ya un poco más. Y pues ahí a través de Twitter también podemos estar en mucho más contacto con ustedes. Si quieren contactarnos, si quieren estar darnos alguna plática en la página, pues también por ahí nos pueden contactar. Y bueno, aprovechamos también para anunciarles que ya pues como ya comentó Meli y Carlita, ya tenemos agendado para casi todo el mes de enero. Vamos a comenzar el enero del 2022 con la plática del doctor Silvano Vitar Sandoval, quien es quien se encuentra dentro de la Universidad La Salle. Él nos va a estar hablando acerca del análisis de la mente bicameral, aproximaciones sobre la conciencia. Es un querido amigo también de la página y pues ya estamos ansiosos de querer escuchar su plática. Y bueno, con esta diapositiva quiero desearles a todos feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Agradecerles por estar con nosotros el día de hoy. De manera personal quiero agradecerles mucho a Meli, a Carlita y a Jos por la oportunidad de unirme a Revoluciones. Ha sido un proyecto muy bonito que de verdad ha venido a revolucionarme también, a permitir a conocer grandes amigas, a colaborar con personas que teníamos ganas de colaborar como son Carlita y Meli. Y pues agradecerles a ustedes su apoyo, a mis amigos, a mi mamá y a mis hermanas que siempre se conectan. Y pues nada, que tengan un gran 2022 y pues siempre reciban mis mejores deseos. Sí, particularmente, muchas gracias, Pau, por tus felicitaciones. Particularmente yo también me uno al agradecimiento. Antes que nada, porque sin... Está la idea, pero sin ustedes, la audiencia, creo que nada de esto es posible. Y créanme que lo hacemos con mucho amor y pues reiterar el agradecimiento y que para este 2022 que viene, pues nos sigan acompañando
porque los temas que a desarrollarse van a seguir siendo bastante interesantes y esperamos seguir acompañándolos todas las tardes a las 5:30 los jueves, a excepción que haya algún cambio de horario, pero ustedes también nos revolucionan. Así que les deseo desde lo más profundo de mi corazón una feliz Navidad y un próspero año nuevo lleno de muchas cosas bonitas, de nuevos retos, de momentos semi-amargos, porque pues esto también le da el sabor a la vida. De aquí uno aprende y pues para adelante. Les mando un fuerte abrazo a ustedes, a toda la familia y en especial a todas las personas que integran a Revoluciones. A Jos, a Carlita, a Pau. Es un gusto tenerlas en mi vida, es un gusto coincidir con ustedes y que estemos creciendo juntos, revolucionando. Y espero que en el 2022 vengamos con más fuerzas para revolucionar y ser revolucionadas. Un abrazo a todos. De igual forma, yo también me uno a todos estos comentarios. Les agradezco muchísimo a todos nuestros amigos que se han presentado con nosotros, que nos han dado su tiempo y sus conocimientos para compartirlos con ustedes, la audiencia, que son los que nos motivan a seguir haciendo estas transmisiones. A Meli y a Pau y a Jos quiero agradecerles por este hermoso equipo que hemos formado. Deben saber que Meli y yo apenas, después de tantos meses, nos pudimos ver apenas de manera presencial hace 2 días y nos fundimos en un abrazo muy lindo porque de verdad nos hicimos muy amigas en esta situación de la pandemia, a la distancia, y hemos podido sacar este proyecto entre las cuatro de una manera pues increíble para cada una. Lo hemos platicado muchas veces de cómo Revoluciones vino a cambiar nuestras vidas, vino a darle más sentido a estos aspectos científicos a los que nos dedicamos, y lo hacemos de verdad con mucho cariño. Tomamos en cuenta todos sus comentarios, los que nos llegan por la página, por WhatsApp, de nuestra familia, de nuestros amigos que siempre están ahí apoyándonos y alentándonos, y lo seguiremos haciendo en el 2022 y esperamos que muchos años más. Así que sigan viéndonos y gracias, gracias por todo el apoyo. Igual que tengan un 2022 lleno de muchas alegrías y de mucho aprendizaje. Y bueno, pues un aplauso, chicas, antes de dar nuestro mensajito final. Un aplauso para todas y cada una de ustedes, para toda nuestra audiencia. Y que pues esta sorpresa que ha sido creada con mucho cariño, pues les haya gustado. Y finalmente queremos llegar a sus corazones, a sus vidas, con este mensaje a través de, pues, de un teléfono celular, de una computadora, de una red social muy famosa que es Facebook. Y quiero que les queremos dar este mensaje que ha sido elaborado por todas nosotras. Que no se les olvide que Revoluciones es un espacio creado por y para cada uno de ustedes, donde reunimos el conocimiento revolucionante y lo llevamos hasta ti, porque creemos que hashtag juntos revolucionamos, y los invitamos a que nos acompañen este 2022 y revolucionate con nosotras. Pues muchas gracias, un aplauso. Nuevamente, un aplauso virtual. Bueno, y antes de ir a nuestra última pieza de este mini concierto, queremos agradecer a todas las personas que nos han estado viendo y principalmente a las que nos están acompañando con sus mensajitos y todo su cariño que siempre nos demuestran en sus mensajes. Entonces, no nos queremos ir sin leerlos. Entonces, no sé si los puedas empezar a pasar, Meli, para sí. Leerlos. Sí, por fin. Unos minutitos nada más. Listo. A ver. Vamos desde el inicio porque... Sí, por aquí vimos a gente muy querida que está conectada, como el mini biólogo Sebas. Muchas gracias, Sebas, por tu plática, por contagiarnos toda tu alegría durante la plática y por estar en las transmisiones porque vemos que te conectas. Muchas gracias. También te mandamos saludos. También por aquí estaba nuestro querido amigo Joatzin Peñaflor. Y gracias, Joat, por siempre apoyarnos y por estar aquí en las transmisiones.
También a nuestra querida Sassy Briseño, que ya ha sido nuestra ponente dos veces y que es una fiel seguidora y amiga de esta página. Gracias, amiga, por siempre estar al pendiente. A Luis, a uno de nuestros seguidores más fieles, a Luis Hamid Lázaro, dice, faltó el ponche con un piquete de mezcalito. Felicidades a todo el equipo de Revoluciones. Y sí, esos mezcalitos están pendientes para celebrar. A ver si en el aniversario se nos hace. A otra de nuestras seguidoras, a Zaira Lázaro, que también la queremos mucho porque siempre está aquí con nosotros apoyándonos. Hola, hermosas chicas, muy linda melodía, me llena el corazón esta melodía, me trae tristes recuerdos. Gracias por invitar a estos músicos, me encantan lo que están tocando y el saxofón. Mi instrumento favorito, me arriesgaría a aprender a tocarlo. De hecho, qué bueno que sale este comentario porque Hugo será uno de nuestros ponentes el siguiente año y ya específicamente nos platicará sobre su instrumento y lo que sabe hacer y ya verán la sorpresa que viene. Sí, Pau. Sí, justo era comentar eso que pues en Revoluciones ya vienen más pláticas acerca de la música, del arte, de la cultura. Estamos esperamos que para 2022 estos temas también formen parte integral de las pláticas de Revoluciones. Continuamos con los comentarios. También tenemos otro comentario de Joel Olmos, quien nos dice muchas felicidades, que sigan los excelente página. Y para cada una de las personas que la hacen posible. Muchas gracias, Joel, por tu comentario. Y pues, gracias por participar el día de hoy en este especial de fin de año. Seguimos con el comentario de Damián Tomás Pacheco. Él dice, saludos a su servidor Damián Tomás y la compañía folclórica Casi Hopi. Mucho éxito para todos y que sigamos revolucionando todos. Muchísimas gracias, Damián, por tu mensaje. Y sí, hay que continuar revolucionándonos. Este 2022 viene para más revolución. Zaira Lázaro nos dice muchas felicidades y bendiciones para Pau, Carla, Jos y Meli. Gran equipo de esta hermosa página que es muy interesante por todos los temas que abarca. Y declaramos mucho éxito para el próximo año. Muchas gracias. Como dijo Carlita, Zaira es una de las seguidoras que siempre vemos conectadas con nosotros en Revoluciones y agradecemos muchísimo que esté con nosotros el día de hoy. Es mi mami, por cierto. Sí. Nada más para hacer. Saludos, señora. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias por su mensaje, es muy lindo, de verdad. Sí, y bueno, ya nada más quiero hacer un paréntesis para leer este comentario. ¿Ángel Flores? De Ángel. Ángel es un compañero fue un compañero de la universidad, pero él es así, su manera de demostrarlo es así, muy afectivo, por cierto. Espero que te encuentres bien, Gavinovich. Listo. Ay, creo que ya se fue Pau. Pero bueno, uno de los últimos mensajes que nos llega es de Andy y dice, excelente página de divulgación e interesantes ponencias. Sigamos creciendo con Revoluciones. Mucho éxito para este 2022. Gracias, Andy, también para ti. Y Concepción Romero nos dice, muchas felicidades, me encanta el contenido de su página, miles de éxitos. Muchas gracias y gracias por seguir el contenido, que de verdad lo hacemos con mucho interés y mucho cariño para todos ustedes. A Marisol, nuestra querida Marisol, muchas gracias por conectarte, gracias por estar aquí, por tu plática que nos llenó el corazón a todas. Y voy a leer tu comentario, dice, muchas felicidades, han hecho un gran trabajo. Muchas, muchas gracias, Marisol. Así es, pues creo que vamos a dar unos minutitos para que se conecte Pau, mientras voy pasando. Sí. Bueno, ya esperamos a ver si Pau se conecta. Si no, con esto cerraríamos este especial tan
emotivo y lleno de problemas de internet que tuvimos el día de hoy las tres. Muchas gracias a todos por su paciencia. Estas cosas siempre le pasa al menos a alguna de las de revoluciones y deberían de ver todo lo que ocurre atrás de la transmisión para que ustedes disfruten de este contenido. De verdad lo hacemos con mucho cariño, le ponemos muchísimo empeño y a lo largo de la semana estamos trabajando para llevarles lo mejor de nosotras y de revoluciones. Esperamos que este 2022 esté lleno, pues, de mucho más contenido para todos ustedes. Los invitamos a que nos sigan y también a que sigan a las personas que hoy nos hicieron el gran favor de hacer estas sorpresas, tanto a Benito como a Le Cabernet. En especial quiero agradecerle desde el fondo de mi corazón, de mi corazón a Hugo y a Manuel. Gracias, Chuchitos, por estas canciones que nos mandaron y estamos muy, muy contentas y muy agradecidas con todos por haberse quedado hasta este momento. Este es nuestro cierre. Feliz año a todos, feliz año Meli, feliz año Pau y con esto nos despedimos. Es nuestra última canción del especial. Que estén todos muy bien. Nos vemos en enero. Nos vemos en enero. Nos Un vemos abrazo en a todos. enero. Muchas felicidades a todos. Felicidades y que disfruten esta última canción. Muchas gracias a todos los que hacen posible. Gracias, Pau. Gracias, Carlita. Les quiero mucho y les mando muchísimos abrazos. Igualmente, que tengan muy, muy feliz año nuevo. Muchas gracias a todas por estar aquí. Gracias de nuevo a Le Cabernet, a Benito por prestarnos su arte para este especial. Gracias a Meli y a Carlita. Y pues, muchas felicidades a todos. Gracias, nos vemos en 2020. Bye. 22. Bye. Digo, no, No, 2022. otro 2020, no. Ya no 2020. Perdón, perdón. Saludos a todos. Ya ando en los festejos, perdón, perdón. Muy bien, ahora sí.